Bájale poquito tu televisión, me escucho dos veces, Rayana, por favor. Simón, a ver, ahí lo bajo. Por favor. Ahí me dices, ¿va? Ya le bajé. Dime si está bien ahí. Ya con eso. Perfecto. Muy bien, muchachos. Bien, entonces, Tortuga con un nuevo nick por ahí, Ballena, y también Mackenzie. Pero no importa, muchachos, nosotros lo editamos y lo colocamos como lo conocemos. Esperando ya nada más el reto. Listo, iniciamos esa 16. Recuerde, Mackenzie contra la Tortuga completamente en vivo. Estamos en la sala, en una sala, una salita privada por ahí, la Ballena y su servidor, junto con estos jugadores. Ahí está el nuevo nick de la Tortuga. Déjenme nada más editarlo para que le quede. A medias, ¿no? Su nick, que no lo conozco, pero bueno, ahí se lo dejamos. Tal cual. Tortuga, como siempre, Chris, Yuri y Yamazaki. Por su parte, Mackenzie con Kyo, Matur y Chizuru, Ballena. No anda con... Ah, a ver, déjame abro. Porque... Déjame abro Discord. Hazme el favor de compartirme pantalla para... Ahí te va. Para que le pele en vivo. Ahí te va. Ya te cayó. Muy bien, vamos a iniciar, muchachos. Buen tiro el que viene esta noche, Jorge Redardo. Gracias, Brandon Yacid. Saludos hasta Colombia a todos los hermanos parceros. Aquí andamos nosotros echando ruedo y buena reta. José Barajas, gracias. Listo. Gran inicio el que propone Mackenzie. Y le quita el 70% de sangre ya a su rival. Rapidísimo. Me sigo escuchando. Vayan, bájale un poco a tu televisión, por favor. Te sigue escuchando. Ya le bajé casi todo. Te sigo escuchando. A ver, aquí. A ver, ¿sabes? ¿Será que le subí el micrófono? A ver, espérame, güey. A ver ahí. Dime qué tal. Muy bien, viene Yuri entonces ahora para la Tortuga. Y ahora sí, ya no me escucho. Dale, venga. Ahí está, Matur. Es que se ve el micro, eso fue. Lanza Soneo. Propone con buena resolución ahí, contrarrestando el ataque de su rival. Spider-Juan, Ferchi, 88, gracias. Arcidoe, apoyando por supuesto a la Turtla. Buenas noches a todos. A Tiri, gracias. Tremendo combo que consigue en Overhead. Devil. Es golpe en C y confirma su ataque con un level 1 ahí. Mackenzie le está haciendo mucho daño de inicio a la Tortuga, Balenita. Ajá. Bueno, Mackenzie que acaba de ganar el torneo de la puerca. El torneo dice que relámpago de 2 horas, pero duran 8, ¿no? Acaba de ganar entonces Mackenzie y bueno, la Tortuga que está jugando muy bien. Yo creo que este tiro está para cualquiera de los dos. Yo creo que son de los grandes referentes que tiene México por parte de la Tortuga y Colombia por parte de Mackenzie. México en contra de Colombia. ¿Quién crees que gane? Yo siento que va a estar muy parejo para cualquiera, mi querido Tepi. Va a estar de pronóstico reservado. Oye, que ya no subas, no por, dice la gente, a tu página. Lo que pasa, Spider-Juan, es que le hackearon la página, güey. Y tuvo que lanzar, ¿no? Tuvo que crearse otra. Sigue la Ballena Cufera 2.0. Quítale el follow a esa. De hecho, sí, el encargado, el que se quedó con esa página, pues suculentas imágenes las que sube a las historias. ¿Es una realidad o no, Aldo? Así es, sí. Bueno, monetizando de lo lindo, poniendo lindos, bueno, por así decirlo y con todo respeto, pulitos. Y bueno, la Ballena, ni un peso, ¿no? Así es, muy bien. Pero ya estamos en la Ballena de Cofera 2.0. Muchachos, tenemos como meta 1000 estrellas. 1000 estrellas ahora. Apoyen, muchachos, a la causa. Y bueno, seguimos trayendo personales de este calibre cada fin de semana. Punto para la Tortuga. Mi querido Tepi. Bueno, arriba la Tortuga, ¿eh? Arriba 1-0. Sí, arriba entonces la Turtla, muchachos. Bueno, el ataque de inicio. Y qué manera de contrarrestar a su rival para darle la vuelta a la Genzi. Mackenzie, muchachos, el parcero, el colombiano. Gracias, Spider. Bueno, usted ya sabe, mis amigos, flojito y cooperando. Échenos la mano ahí para que las arcas de la Ballena haya abundancia y el próximo mes se asegure el internet, ¿no? Para poder nosotros llevarles todavía acá en este espacio las mejores retas, porque vaya que la Ballena es muy buen organizador, ¿eh?
Tiene el nicho, tiene la comunidad de su lado. Y si ustedes se dan cuenta, tiene muy buenos tiros cada fin de semana, cada dos días, cada tres días, con muy buenos nombres. Y todas las peleas en vivo. Así que disfruten, muchachos. Yamasacre contra Chizuru es lo que inicia en este segundo punto apenas de la gran pelea entre la Tortuga y Mackenzie. México contra Colombia. A ver, bueno, latigazo. Ahí está otra vez. Es lo que provoca el origami. Está intentando, ¿no? A toda costa poder atacar. Lo está consiguiendo en estos momentos ahí Chizuru. Bueno, el 2D y ahora un slide. Muy buena manera de eliminar a Yamazaki, sorprendiendo con una barrida, Aldo. Ajá, sí. Bien jugado por parte de el parcero. Sin embargo, la Tortuga sigue jugando fuerte. ¿Sabes? La Tortuga jugando con low tiers en contra de colombianos que siempre juegan con lo más fuerte que tiene en la baraja y el roster del KOF 98. Y la Tortuga, bueno, con Yamazaki y con Yuri. Es de aplaudir el nivel que tiene con low tiers la Tortuga. Y mira cómo juega con esta muñequita. Hoy no entra con el overhead, Tepi. Bueno, mira cómo juega la Tortuga con low tier en contra, bueno, de lo más complicado que tiene el juego. Buena, mi Tepi. Pero déjame decirte una cosa, déjame decirte algo. No solo colombianos, la Tortuga se enfrenta a mexicanos y también tiene puro top tier, así que es de estos destacados jugadores que contrarresta, elimina el nivel, ¿no?, de sus rivales a través de esfuerzo. Trabaja muy bien la Tortuga, ha aprendido contra los top tier. Muchachos, gracias. A ver, ahorita le subo a mi micrófono, ahí está, ya le subí un poco más. Muchas gracias a todos. Buen ritmo la pelea de Satsiri, sí señor. Es una realidad, está buenísimo. Buen antiaéreo, el que lanza acá vertical, salto empty jump para Chizuru. Perdón, Matur. Y castiga, y otra vez lo buscaba por acá, ahora sí. En el aire, gana el air to air. En estos momentos, la rubia, toma. Extensión del combo, 12 hits. Antiaéreo para quitárselo, contrarrestarlo, pero no le va a alcanzar. Punto para Mackenzie, 1-1. Y muy rápido se metió a la pelea el colombiano Ballena. Oye, me comentan que le baje al micrófono de le voy a bajar poquito al micro. No sé si me escucho muy alto, le voy a bajar un poquito. Ahorita yo le bajo desde aquí. Ok. Me comentan, me dicen si está bien ahí. Ya le bajé al micro, le bajé, muchachos. Me comentan si está bien ahí. Muy bien. Saludos, muchachos, saludos. Gracias. Punto para Mackenzie. El marcador se pone 1-1, mi querido Tepi. A ver, habla otra vez. Ya le bajé a tu micrófono sin necesidad de que lo hagas. Tú no le bajes, ¿de acuerdo? Muy bien, ya está. Dale, lo pues. Lo bajé como lo tenía. Ajá. Listo, muchachos. Continuamos. Falla en la confirmación Mackenzie. De todas maneras, lo tiene en el corner. Y aquí, por supuesto, es donde más castigo tiene Chizuru. Lo busca en overhead, lo busca vertical, por abajo tampoco. Gran defensa la de Tortuga, pero no creo que le alcance. Gracias, Spider Juan. Ya quedó ahora sí el volumen, mi amigo. ¿Qué pasó? Presionó start ahí Mackenzie. Creo que eso fue fortuito. De todas maneras, no hubo castigo por parte de Tortuga. Creo que no salió, no era algo que hubiese querido. Gama, bienvenido, hermano. Busca por abajo, después del vertical, otra vez se lo quita rápido ahí con un counter, dos hits. Eso, low D, otra vez lo busca la Tortuga queriéndoselo quitar de una buena vez a Mackenzie con Chizuru, que honestamente es un portento de personaje. Ahí está el espejo del Yata y está con todo Mackenzie jugando. Eso, bueno, el Hammer Punch y Ballena. Igual a esto, Tortuga. Ajá, sí. Pone tablas aquí. Vamos a ver. ¿Sabes? Mira la Yuri, la Tortuga. También Matur es una buena elección. Los parceros juegan muy bien con esta muñequita. Muy bien. Y la Tortuga ni se diga con Yuri, mi querido Tepi. Está en el alambre. 50% de vida para cada equipo. No. Por un marcador. Porque no le entró. Era fuerte, ¿no? Era con C. Es... Lo hizo con A. Ajá. Era con C y sí, seguramente lo impactaba. Buscaba el nalgazo en overhead por acá, Yuri.
quedó muy distante, ahora sí. Buscaba ahora con un CD Mackenzie frontal. El otro intuyó de buena forma. Lectura hermosa la que tuvo la tortuga. Y entró arriba y culminó el round. Viene Chris Orochi para Mackenzie. Entra en Hammer Ponchai Yuri primero. Qué bueno el upper. Otra vez desde abajo. Otra vez el upper para confirmar. 5 hits, listo. Wake up, command grab. Y DP para terminarlo. Francisco Salas, Iván Cedeño, Jul GM, Andrés Gutiérrez, muchas gracias a todos. Etiqueten a su gente, muchachos, que esto va a estar de rechupete. La ballena cofera Tepi 69 esta noche en un FT16 entre Mr. Tortura y Mackenzie. Chindeku Dasai, muérete por favor. Le dice ahí el Chris de Mackenzie, el de la camiseta en morado. Vino, overhead, listo, otra vez confirma, pero tiene 3 barras. Acá Tortura para quitárselo, ¿eh? Una entrada y se acaba esto a favor del mexicano. Cuidado, y tiene 4 choques también. Vamos a ver si lo contrarresta, lo elimina o qué es lo que sucede. Gana espacio Tortura, no contrarresta, sabiendo del slide ahí de su rival. Lo sigue buscando, encuentra la sujeción, entra ahora el CD. Para Mackenzie, choca abajo, buena barrida, qué buen round. Punto para Tortura, 2-1, ballena. Empieza con todo, esta reta. Vaya tiro más cardíaco aquí, Chris en contra de Chris. Cardíaco el tiro hasta el final, uf, es tirante, tirante. México en contra de Colombia, rivalidad eterna. Siempre México y Colombia van a tener rivalidad en KOF 98. Por ver quién es el mejor país posicionado en KOF 98. ¡Qué tiro! Al final, viejo, al final. ¿Cómo castiga con el slide la tortuga? Buen frame, that. ¿Cómo castiga con el slide? Hasta el final se decidió a un frame. Nada más tenía Mackenzie de ganar. Y bueno, de perder la tortuga. Se aviva con el slide. Buen punto para México. 2-1 el marcador, Tepi. Por favor, México. Ahí va. Toma la ventaja, la iniciativa entonces. Acá Tortura, muchachos. Y ahí vamos. Continúa el latigazo. Busca incipiente, ¿no? Chizuru con el origami. ¡Ay, caray! Había entrado frontal ahí. Tortura, pero no continuó con su castigo. Ahora sí, se levanta. Impacta el guadañazo. ¿Cómo se lo quita? Evadiendo. Muy buena el rol. ¡Ah, sacrificio! Pero mira, ballena le permite quitarse de encima a Chizuru y vencer. Bueno, ¿no? La forma parcial con la cual está dominando Yamazaki. Oye, ganarle a Chizuru con Yamazaki y a la Chizuru de Mackenzie con Yamazaki. Uf, es realmente complicado la tortuga. Cómo maneja su roster de manera increíble. Sobrevalorado los personajes de la tortuga. Pero muy fuerte, tiene manos el mexicano. Y bueno, aquí entonces me hace quedar mal. Resuelve aquí con Matur. Pero bueno, hizo la chamba Yamazaki que se lleva a la yata de el colombiano Tepi. Vamos a ver. Buen choque que tiene Yuri y Matur. Otra vez, sacrifica un stock disponible Tortura, pero entra, impacta por la espalda. Yul, gracias hermano. Kubikiri Basara, gracias viejo. Entra muy bien en overhead, quedó distante, ganó espacio Matur. Por eso no pudo continuar con su ataque, su avanzada Tortura. Ahora sí, Koken para quitárselo de encima, la espalda de nuevo. Qué buen uso del neutral para Tortura, ballena. Me encanta lo que juega este muchacho. Es una chulada, mi querido Tepi. Esa Yuri de la Tortuga, güey, qué pedo, cómo la puede manejar de manera. Mira. Mira la Yuri de la Tortuga, güey. Mira la Yuri de la Tortuga, Tepi. No lo puedo creer. Otra vez. Vaya nivel que tiene. Mira, está exhibiendo gran nivel el mexicano, Tepi. Sí, ese señor. Punto va. Ahí está. Que vuela para México. ¿Cuánto va el marcador, Tepi? Mira, punto para México, Tepi. ¿Cuánto va el marcador? 3-1 entonces el marcador, mis amigos, a favor de la Tortuga. 124 personas viendo el stream. Muchísimas gracias a todos. Dejen su like, por favor. Comparta, amigos. Comente. Reaccione. Gracias, gracias. Saludos a Krillin hasta Monterrey. Alan Baez, Eric Spartan y todo el crew del Mancos Team que está pendiente, ¿no? De la transmisión. Esta no va a durar 4 horas ni 5 horas, muchachos, así que échenos la manito, por favor, con su like, que se va a ir volando el reto, sin duda. Iniciamos el quinto punto ya de esta pelea. Toma 2 puntos de ventaja a su favor, Tortura.
Pero la cosa se va a poner buenísima. De eso no me cabe duda. 4 para confirmar su ataque. Todo es básico, es corto. Por parte de Mr. Torture. Otro latigazo. No hay reversal. Prefiere aguantar la distancia, el soneo de Mature. Ahora sí, le rompió la guardia. Y viene el castigo. Con todo y scissor, 12 hits. Otra más. Cerca del chip damage. Doble patada aérea por parte de Yamazaki. No alcanzó. No pudo quitarse. Otra tijera a distancia ahí de Mature. Yamazaki, ballena, y viene Yuri. Venga. Mira, Yuri. La mejor Yuri del continente. Literalmente, la mejor Yuri del continente americano. O alcancé por parte de el jugador colombiano. Bueno, neutral abajo. Buena. Otra vez castiga. Mira, es el castigo de bueno. Mira cómo maneja los usos de los neutrales. El Mackenzie, el soneo. Buena. Mira, si alguien tiene buena Mature, es el colombiano. Si alguien tiene buena Yuri, es el mexicano. Duelo de waifus. ¿Quién se la lleva? Ahorita vemos, Tepi, este punto creo que va a ser para Colombia, al menos que flote la lámpara el mexicano. Se ve complicado, esta Mature también está muy poderosa, muy poderosa. Duelo de low tier, de medium y de gran nivel, Tepi, creo que este punto va a ser para Colombia. ¿Qué opinas? Santa Marta, gracias. Santa Marta, Colombia presente. Yo opino que es de pronóstico reservado y todavía le falta muchísimo a la reta. Ahí vimos, ¿no? Esta Mature cuando estuvo en México acá, Mackenzie, hizo lo que quiso con los paisanos. Así que es pronóstico reservado. El mismo Tortura sucumbió ante el parcero. Así que vamos a ver si 2 años de distancia le funcionan mucho mejor acá a Tortura. Bien, va a confirmar su ataque con DP. Terry P, saludos, fuerte abrazo hasta Guatemala, mi estimado. Guyul, Iván Cedeño, gracias. La gente haciendo acto de presencia. 3 hits neutrales, todo para Chizuru. Viene el origami y lo esperó ahora Mackenzie. Claro, le jugó el dulce, cayó en la trampa Tortura. Y llega el segundo punto para el parcero. 3-2 en este reto hermoso por $50 entre Mr. Tortura y Mackenzie. Gracias a José Barajas, Marcel Gutiérrez, José Mier y al Patito Estrella. Muchachos, gracias. Buen duelo, FT16 entre Tortura y Mackenzie Ballena. Ajá, FT16 hasta el momento, 3-2 a favor México. Ya se las abandonan, muchachos, tenemos como meta de estrellas 1000. No son muchas, muchachos, echen la mano para seguir haciendo dominguitos de monies, que realmente hacen falta esas estrellitas para que vengan estos tiros. Y bueno, estos narradores como el Tepi, el mejor de... creo, para mi entender, de la comunidad de KOF, narrando KOF, el mejor. Entonces, bueno, hace falta sus estrellitas, 1000 estrellas como meta. A ver si se consiguen, muchachos. Hasta el momento el tiro no ha quedado de ver. Se están yendo hasta los últimos consecuencias, hasta el final. El Tortuga jugando de manera correcta con low tier. Y bueno, el Mackenzie igual, mira cómo juega con Mature. De la misma forma, este tiro está de pronóstico reservados. Dicen ustedes, bueno, Mackenzie es el mejor. Aquí la Tortuga puede demostrar que puede ser el mejor de la plataforma también. Ya vamos a ver quién se lleva el tiro. 3-2 hasta el momento, favor México. Está con todo, mi querido Mackenzie, con ese Mature, mi querido Tepi. Así es, Manizales presente, gracias. Neto Cedillo, abrazo, hermano, que estés bien. Mira, empezaron a llegar las estrellas. Choker Guetta con... $1, Luis Caballero Romero, gracias. $1 ambos. Se los agradecemos, muchachos. Mareno Jim, gracias. Con Caesar se está devorando a Yuri en estos momentos acá. Mac, y lo lleva otra vez al suelo. Y entra con todo frontal. Y fueron 9 hits ahora. Por abajo entra Yuri. Confirma su ataque. 5 hits. Wake up. Abajo C. Ahora lo choca. Y gran jugada por parte de Mature, que aunque se vaya, cumplen demasiado. Y no, señor, sigue venciendo. Buenísima. Buenísima. Gracias, la Romero. Y gracias a Choker Gutiérrez por esas 200 estrellas, 100 y 100. Agradecido, muchachos, ya llegaron las primeras. Gracias, muchachos, gracias. Te dejo, Tepi, que está la reta muy buena. Está buenísima. Continuamos, muchachos. Clark Steel, gracias. Raimundo Gutiérrez, otros 50 centavitos. Muchas gracias, muchachos. Todo, recuerde, para la ballena, para que siga organizando retas como estas, ¿no? De calibre alto en cuanto a la comunidad latinoamericana. Es lo que pedimos, lo que queremos. Y tenemos a muy buen anfitrión acá
en esta página. Así que apoyen, por favor, sigan también a la Ballena Cofera, que para eso nos pintamos solos, muchachos. Gracias. Busca el cross por acá, Chris. Frontal en over que tampoco impacta. Intuye bien Mackenzie. Gran lectura de juego en estos momentos, buscando el empate cuanto antes. No puede irse a dos puntos de ventaja Tortura, según los planes de Mackenzie. De todas formas, contrarresta Raúl García. Ahí está mi estimada Ballena. Lanza 800 estrellas, mi hermano. Muchas gracias, Raúl. Ayudando en demasía a la causa. Gracias, gracias a todos. Todo doble evasión. Lástima, quedó entregado. Ahí Tortuga consigue 11 hits y está cerca de vencer Mackenzie para lograr el empate. Sin embargo, los dos stocks que ven ustedes abajo es lo que puede. Es el escape por parte de la Tortuga. A ver si puede impactarlos. Evade bien. No permite el último tiempo, pero... Uf. Arriba el CDS para el parcero y logra el punto del empate. Vayan, estamos 3-3. Gracias, Raúl García. Gracias, mi querido Raimundo Gutiérrez. Y gracias también a el Shocker Gutiérrez KMTZ. A mi querido amigo Luis Caballero Romero. Se cumplió, mi querido, el objetivo 1000 estrellas para esta transmisión. Agradecido, muchachos, agradecido. Hoy cumplimos la meta de estrellas. Y bueno, si quieren seguir aportando, bienvenidos sean. Agradecidos, muchachos, por todo. De aquí en adelante. Bueno, muchas gracias. El tiro está 3-3, ¿verdad, Tepi? 3-3, así es. Y recuerde que de aquí en adelante todo es ganancia, mis amigos. Muchas, muchas gracias a todos. Está buenísimo el tiro. 129. Gracias, gracias, Gama. Ya sabes, güey. Ahí está. Ahí te lo puse, Gama. Gracias, muchachos. Alex P también apoyando con 10 estrellas. Muchísimas gracias a todos. Continuamos con esto, que la verdad está de rechupete. Consigue Ilvana 2 victorias de forma consecutiva ya, Mac. Y se mete con toda la pelea. Nada para nadie. Iván CB, gracias, hermano. 145. Estúpida. Con Coman Grand la lleva al corner. Y es el momentum para la Turtla. No, señor. Rápido lo espera desde el suelo. También aplicando el rol en el momento justo. Ballena para que Mackenzie lo elimine. Jorge Ruiz, 99. Muchas gracias. Están llegando. Están cayendo, Ballena. Ahí estamos. Ya cumplimos la meta de estrellas y lo que sea, ya es ganancia. Bueno, seguimos con los money. El domingo que viene vamos a ver qué otro money organizamos. Gracias, Jorge Ruiz. Gracias a José Alberto Mier, viejo. Gracias, y sabes, José Alberto Mier también es patrocinador de la pelea. Gracias, José Alberto Mier, por tus estrellitas y por patrocinar. Gracias al Patrón Barajas, a Marcial Gutiérrez, al Pato Estrella y a José Alberto Mier por patrocinar la pelea. Gracias por traer estos tiros de alto calibre. Y bueno, gracias al Tepi, que es el mejor narrador de KOF que tiene la comunidad, para, bueno, estos tiros internacionales de alto calibre. Gracias, muchachos, por su apoyo. Te dejo, Tepi. Gracias también a Iván CV por esas 145 estrellas. Gracias, Iván, viejo. Agradecido. El mejor. Gracias, Trejo Tepi, que el tiro está muy bueno, ¿eh? El mejor porque no conoces a nadie más, güey. $2 por parte de Barajas, gracias. Vamos a ver qué sucede. No, no lo has visto nada. Estamos en vivo, mi estimado. Buena. ¿Cómo contrarresta con una cachetada? Ahora frontal. ¡Excelente, Hammer Punch! No me digan que estamos... que estamos timándolos para nada. Ahorita les voy a mostrar que estamos en vivo, perros. Para que se queden callados. Crosso por parte de Tortuga. Listo. Llega el último round. Viene el Mirror Match entre Chris. Creo que es New Face. Sí, señor. Es la versión New Face para Mackenzie, que lo hizo bastante bien en el punto anterior. Mira acá. Ya había sujetado en Command Grab otra vez. Y ahora sí, llega la confirmación, extensión del combo. 50%. Madre santa, quita muchísimo eso. Bastante vida. Excelente. Sigue confirmando 5 hits ahora. Command Grab y va a buscar un cross-up. La Tortuga firme. Sí, señor. Ahí está el doble salto. Una lástima. Mackenzie en pleno wake-up se supo zafar. Gran lectura de juego la que tuvo y se lo quita de encima. Busca el back throw, se zafa bien. Tortura, salto, listo. CD 4-3, tercer victoria consecutiva. Y estamos completamente en vivo. Permíteme, Aldo, por favor. No quiero que estos güeyes digan otra cosa. Aquí estamos. Ahí está la reta. Estamos en sala privada, mis amigos. Están en vivo.
Prime, ahí dice, y Mackenzie con Pato Estrella y Tepi como espectadores. Así que me la pelan. Cuatro a tres, ya le dio la vuelta. Mackenzie a Tortura Ballena. Y ahora sí la cosa se pone al rojo vivo, ¿eh? Gracias al patrón Barajas por esas 200 estrellas. Gracias, viejo. Patrocinador de la pelea también, gracias al patrón Barajas, viejo. Agradecido. Saludos a Antonio Córdoba, que está aquí en el chat. Bienvenido al patrón del CDM. ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. Fíjate, un miau, dice el Antonio Córdoba, para ver que es en vivo. Ahí anda, dice, bienvenido, patrón Córdoba, ¿cómo está? Ahí le va. Para gatos sanos y felices, con gatina de Bachena. Saludos, muchachos, saludos al patrón Córdoba, saludos a todos. Vamos entonces, Tepi, te dejo porque está la pelea muy buena, Había sido muy prometedor la diferencia en vida que tiene Yamazaki contra Matur. Sin embargo, responde bien Mackenzie, le quita mucha barra al final y inicia con 40% de barra solamente Yamazaki en este segundo round. Qué manera en el salto hacia atrás, cómo se lo quita de encima. Otro origami, primero frontal el guadañazo, luego abajo la patada y listo. Qué manera de vencer. Ya cayeron, Gama, gracias. Muchas gracias, güey. Gracias. Ahorita lo menciono, mi estimado. Gracias, Gama. Brandon Yesit, gracias, mi amigo. La voz de Benito Bodoque, dicen, de la ballena. Pues tiene algo, ¿no? Tiene un aire por ahí. Saludos a todos, cómo no. CDM, Loa, Mancos Team, a los Dream Team, a todos, muchachos, a los SK, cómo no, muchos clanes por ahí vertidos, los de MK también, ballena. Así que a todos, muchachos, y ahí están los VBT, ¿no? El nuevo clan de la tortuga. Mackenzie está rotísimo, dice. Pues, ¿de dónde? Otro origami. Wake up, se lo come todo, pero no llega el stun. De todas formas, va a ser punto para Mackenzie. Y nunca tan disparejo como este punto ballena. 5 a 3. Y ya consigue 4 victorias consecutivas acá, Mackenzie. Se está aplicando el parcero. Estaba la tortuga jugando muy bien. Sigue con su equipo, ¿sabes? Me gustaría ver a Goro ahí. Juega bien con Yamazaki, sorprende, y con Yuri. Bueno, Mackenzie tiene a Shizuru y tiene a Chris. Que son dos personajes top tier y bueno, dos low tier por parte de... Me gustaría ver a Goro Daim, yo creo. A ver si lo lanza al rato. Heavy Davy, que esas 20 estrellas, Heavy Davy. Muchas gracias, viejo. Gracias, Heavy Davy. Agradecido, Y no le queda de otra, ¿no? No le ha quedado de otra a Tortura más que cambiar el orden de su roster. Por parte de Mackenzie ya se ve cómodo con Matur de inicio, de punta de lanza, y como anchor o ancla a Chris. A Matur a hacer el caballito de batalla. Ahí el mid. Vamos a ver otra vez. Les digo, en el punto anterior Yamazaki había hecho muy buena chamba. Y en los últimos 5 segundos le quitó muchísima barra de vida. Sí, el Gotin también. Muchas gracias, Gama. Bueno, la cosa es buena, prometedora para Tortuga. En este noveno punto ya por la espalda, nada. Ahora sí, counter y entra con todo Chizuru al suelo. Acá, la veneca de los Zero Fighting. Otra vez, Wake Up 2 abajo. Contrarresta Chizuru. Buscando, ¿no? Quemando sus barras de stock, tortura, para zafarse solamente, pero no para confirmar un solo ataque. De todas formas, la estrategia en esta ocasión no le funciona. Le había funcionado hasta acá donde se entrega después de la cachetada ballena. Y listo, Chizuru la elimina, mi amigo. Maldito frame trap, pues yo creo que si era para que lo alcanzara a botar, te quedó agachada. Bueno, está con ventaja la tortuga, sin embargo, bueno, Chizuru también es complicada. Ahí está la tortuga, punto, bueno, overhead.
puede poner 4 atrás el marcador. La tortuga 4-5-4. 5-4, pues ahí sí confirma. Vamos a ver si es que puede confirmar, Tepi. Se pone bueno. Se pone bueno aquí, ¿eh? Hoy dibujó el quinto ahí, el super. Gracias, Choker. Bienvenido, hermano. Por abajo, 4 hits. Activó el time. Yamazaki sigue dibujando por ahí. El quinto, el poder. Entra frontal, Chris. 4 hits. De todas formas, hay mucha ventaja para Yamazaki y para manejarlo. Se va a ir esa barra de time, de tiempo. De todas formas, la culmina con 2 hits, ¿no? Aéreos. Mackenzie se mete al duelo contra Yamazaki. ¡Qué buena respuesta! ¡Mira nada más! Abajo, 2 neutrales. Y el nivel 1 para eliminar a Super Chris. Movimientos que se ven poco, Ballena. Muy poco se ven en 98, sí, No, sí, mira, y la tortuga dando. Diciendo, también soy un gran jugador de KOF. Yo creo que es el mejor de México jugando en línea, la tortuga. En presencial podría ser VAR, pero jugando en línea, la tortuga es el número 1 de México. Aquí está demostrando el nivel 5-4 el marcador. Castiga bien, qué buen Yamazaki, qué buen performance, mi querido Tepi. El performance está bueno, 5-4. Muy buena, gran speech. El que nos están regalando, bueno, ya lo dijo, ¿no? Un performance, un speech visual, un orgasmo visual. El que visualizamos, mis amigos, 164 personas. ¡Qué bueno el reversal! Evade ahora, se va hacia atrás. Estúpida comangra para Yamazaki. Y que sirvió de punta Yuri en el punto anterior, pero ahora lo lanzó a Yamazaki otra vez. Torture. Y apenas, navajazos, mira, 2002, arriba el 2002. Sí, señor, abajo. Y culmina con un golpecillo desde el suelo de Gran Cadena. Gracias, mi amigo. Mariano Jim, buen Yamazaki, dice, es un espectáculo. Es que ver jugar, ¿no? A Tortura es un espectáculo desde el inicio, en el que ves cómo los maneja, ¿no? Estos personajes, Ballena. Ajá, sí. Es un buen performance. Buen performance. Bien, buena la jugada por parte de la tortuga. Sin embargo, puede aquí dar un... Bueno, está muy parejo el tiro. ¡Oh, qué buen frame trap! ¡Qué buen frame trap! Y llegó el stun. Y bien otro origami. No, señor. Casi impactaba, ¿no? La combinación que hubiese querido. Ahora sí llegó el stun. Y se despide Yuri sin meter las manos. Gran jugada, hermoso round. Y qué dominio de Chizuru. Cómo se teletransporta, ¿no? Con ese origami por la espalda de Yuri y castiga con todo. Ya no lo soltó Mackenzie. Viene 2 hits ahora después del fuego. Que cheques tu PayPal, dice Córdoba. Ballena, por favor. Bien, a ver. Patrón, gracias, viejo. Lo voy a revisar. No sé si lo puedo revisar ahorita. A ver, déjame ver. Bueno. Creo que no puedo porque tengo el Discord abierto. Pero yo, te yo prometo me quedo, que yo me quedo. Que... Yo me quedo. No, es que tú, tengo el Discord abierto y... Sigue narrando, ahorita lo checo, ¿va? Dale, venga. Gracias, Tepi. Viene el Mirror Match, amigos, New Face para Mackenzie. Repetimos 5-4 el marcador hasta el momento. Activa el time. Qué buena, choque. Viene con todo, se quita, se zafa de ese back throw ahí. Mackenzie, y ahora castiga desde el suelo. Gran entrada. Qué forma de optimizar y de utilizar el time. Waco muy arriesgado y le sale la jugada. Y lo deja tiro de gracia, tortura. ¿Qué quiere responder? No, señor. Chocan en el air-to-air. Lluvia de trades. Y llega el sexto punto para Mackenzie, mis amigos. Duelo por $50 entre Tortura y Mackenzie. Gracias a José Barajas, Marcial Gutiérrez, José Mier, Pato Estrella y Gama O. Muy bien. Puerquísimo ese Mac, dice Giancarlo. La neta, sí. Hay que aceptarlo, hay que verlo como tal. Mackenzie es de los mejores jugadores hoy día, ¿no? Latinoamericanos en 98. Tendríamos que verlos. Me encantaría ver un torneo por allá. Ya lo tuvimos a Mao Suba en el Neo Geo World Tour. Y vaya que rompió cuellos. Le fue muy bien a Mauricio. Y ahora tenerlo a Mackenzie, por ejemplo, en un evento de eso sería suculento. Y no nada más a él, ¿no? Hay grandes jugadores que desde el último Neo Geo World Tour han ido evolucionando en su juego. Y ahorita poderlos ver sería de rechupete. Espectacular, un juego que, al menos en Latinoamérica, sigue intacto, sigue vivo. ¿Y qué más les podemos decir? Tío Boomer, gracias.
Gracias, hermano. 6-4 el marcador. Viene Yuri, no metió ni las manos Yamazaki. Y vaya que tiene mucho de eso, ¿no? Buenos neutrales ahí, 4. No prolonga, no extiende. Después del cross-up acá, tortura. Encuentra defensa Matur, otra vez lo intenta desde el suelo. Buena, gran lanzada. Aprovechando el timing, ahora se come el scissor. Y todo el ritmo de la pelea lo tiene Mackenzie, puesto que lo tiene en el corner. Y ahí está, un scissor. Qué manera de neutralizarlo por parte de Tortura otra vez. Con puros golpes, patadas débiles. Así es como está eliminando el ataque, pero sigue siendo incipiente. ¡Buena! ¡Evade! ¡Qué manera de atacar para Tortura! Les digo, les costó el 70 de su vida, pero al final logró zafarse a Matur. El problema, o más bien el problemón, es este personaje que tiene de frente, ¿no? Chizuru le ha costado muchísimo a Tortura. Y acá queda expuesto. Y con todo, 4 hits con confirme incluido aéreo. Vence entonces Mackenzie, que está metiendo una presión horripilante en contra de Tortura. No puede quitárselo. ¡Qué manera de atacar otra vez el frame trap! Ahora sí, entra el origami, buscaba sembrarlo, no sirvió, no le funcionó. De todas formas, el daño es mínimo, Tortura no pudo aprovecharlo. Y otra vez, DP para aguantar, viene origami, retrocede, de todas formas se lo quita. Tremendo zapatazo el que tiene y lanza a Chris al suelo. Listo, otro origami, sigue quitando barra, sigue eliminando vida. Y listo, Super Mikey, gracias. Séptimo punto para Mackenzie. Está muy cerca de la mitad del camino, ballena. ¿Cuánto va el marcador? 6-4. 7-4, venciendo Mackenzie. Uf, se le está yendo la reta. Dale, ya dale, mi sabes. La tortuga ya yo creo que debe de cambiar. Mete a Goro, viejo, puede ser una buena elección. Sigue fiel a su idiosincrasia la tortuga. Con Yamazaki y con Yuri. Yo creo que estaría bien ver a Goro Diamond ahí. Gracias a Córdoba por esas 2000 estrellas en el PayPal. Ahí está. Gracias por tus 2000 estrellas, mi querido Córdoba. Agradecido, viejo. $20. Muy nobles. Muy nobles. Muchas gracias. Estrellas. Sí. Sí, $20, algo así. Al cambio del... Algo así, ¿no? Ya se gracias, armó... Córdoba, viejo. Ya se armó la caguamisa. Gracias, gracias. A Córdoba. Ya sé, Córdoba, ¿no? Así es. Choker Guetta, gracias. Ya salió para los dos, mi querido Tepi. Ya salió para los dos, güey. La neta sí salió para los dos ya. Muy bien. Hace viejo. No. ¿Cómo que? A ver, amigos. El duelo es a 16. Y el roster es libre. Así que si Tortura elige estos personajes, es por gusto propio y dominio. Así que acá no hay pretexto. Juega muy bien Mackenzie. Y yo, por supuesto, que no minimizo jamás su juego. Es un gran jugador Mackenzie. Así que nada de que no están en igualdad de circunstancias. Sí lo están. Sí lo están. Las reglas lo dicen. Sí están en igualdad de circunstancias. Así que patada abajo para Yuri. Busca un slide de extensión. No puede. Tremendo cómo se lo quita. A ver, slide. Sí, señor. Lo esperó. Qué buena combinación. Gran lanzada la de Yuri. 6 hits ahora. Doble DP que no funciona. No lo intimida a Tortura y mira nada más. Estos chispazos, esto que le ve a Tortura no tiene nombre. Es un gran jugador. Sin duda, Mr. Tortur, mis amigos. 170 personas viendo el stream. Gracias. Hasta el momento un éxito todo. Lanza con todo y la pompa ahí Yuri. Es el último personaje de Mackenzie por el primero apenas. La punta de lanza para Tortura que tiene 3 barras de poder. Creo que las va a dejar para que la serie de bueno el air throw. ¡Ah! Le cambió la guardia. Gran forma. Y otra de esas. Y lo elimina. No. No pudo. Le dio frío a Tortura. Prefirió aguantar. Quiere el overhead. No llegó. No llegó. De todas formas, Yuri dejó la mesa servida para que lo acabe ballena. Gracias a Marcial Gutiérrez por sus 30 estrellas. Gracias, Marcial viejo. Gracias por patrocinar la pelea. Gracias, viejo. Gracias. Agradecido está la tortuga aquí para ganar el punto. Está para ganar el punto. Vamos a ver, Tepi, que lo puede conseguir. Ahí está. La tortuga no. Mete ahí está. Ahí mira nada más la tortuga. Este es el punto. Ahí está. Los lleva al suelo. Duelo de mancos. Se equivocaron ambos. No se les vio cómodo jamás. 7-5 el marcador. Suma un punto más
Tortura, ballena, y esto está de rechupete, mi estimado. Saludos a Mariano, bienvenido, viejo. Ballena, salud. No, güey. Salud, ballena, muéstrala. Salud. Salud a todos. Salud. Muéstrala. Yo no puedo, güey. Muéstrala de una vez. Rápido, muestra. Muestra. Salud, perro. Salud. Salud, perro. La caguama, no, la ballena siempre toma caguamas, no toma nada otra. No me gusta tomar otra cosa más que caguamas a mí. No vino, no alcohol, no. O sea, no nada, más caguamas. Como albañil. Alex Pitt, gracias por, ¿no?, las 10 estrellas. Nosotros continuamos. Lanza ahora de inicio a Chizuru y sale Matur. Se coloca Yagami. Hay reglas, el primero que llegue a 16, mi amigo. Es todo. Vamos viendo. Shinigami, viejo, gracias, viejo. Shinigami, 20 estrellas de Shinigami. Gracias, Shinigami, viejo. Alex, explíquese el Shinigami, el jugador de KOF que estuvo en semifinales en el torneo de la puerca. Ahí está. A nada estuvo de eliminar a Mackenzie, güey. A nada estuvo de eliminarlo. Al final él tropea un combo que tenía ya prácticamente asegurada la victoria. Pero bueno, ¿qué dice el Shinigami que no? Sí, claro, es muy buen jugador. Colombia, o sea, KOF 98 es como la China de América, creo. Para mí entender, mucho referente de KOF colombiano. Shinigami es uno de ellos. Y bueno, aquí está el momento, el colombiano, el parcero. Mackenzie arriba en el marcador. ¿Cuánto va, mi querido Tepi? 7-5, tú dices, KOF 98, Colombia. Así de simple. Tal cual, gracias. Ajá. Por otras 10 estrellas, Anthony Pérez. Soy mexicano, pero me agrada el juego de Mackenzie. Es que, te digo, son maestros, ¿no? En esto de... el KOF 98, gracias a Highlander. Gracias, hermano, por los 10. Viene abajo la patadica, es para Yuri. Otra vez, Lodi. Ahora quiere quitar algo más ahí, Yuri. Es cierto que tiene gran ventaja en vida, en porcentaje de vida, Chris. Pero una combinación de esas con super nivel 1 que tiene Yuri y le quita la diferencia. Pero no se deja Mackenzie. Intenta las patadas abajo, tortura, buscando espacio. Ninguno tiene el ritmo de la pelea hasta el momento. Lo busca tortura, qué manera de contrarrestar. Y ahora sí, por la espalda entra con todo Yuri. ¿Qué es lo que va a lanzar? ¡Ay, arriesgadísimo! Ese DP que hizo Mackenzie, pero logró impactar a Yuri y quitárselo de encima, ballena. Y viene Chris para tortura. Mira, creo que la tortuga va a ganar aquí. A ver, yo, es un presentimiento. Ese Chris se va a poner bien fuerte, creo yo. No me vas a quedar mal, hijo mío. Dale, miope, compláceme. No, güey. No, tortuga, no. El sentimiento no me sirvió. No, le están dando unos consejos. Le dieron como cajón viejo, güey. No, a ver, dale, miope, dale ahí. Posibilidad, viene Yagami. Viene Yagami, contra el pique en contra de Chris. Ya está muy mermada. Creo que va a ser punto para Colombia, Tepi. Creo que va a ser punto para Colombia. A ver si mi presentimiento funciona. Vamos a ver, mi querido Tepi. Va con todo. Ahí Mackenzie. Eso, arriba, buena. Reversal, nada, lo contrarresta. Con dos patadas abajo ahí, débiles. Sabemos, ¿no?, que agachado es difícil que impacte Yagami. Listo, un DP. 8-5, son 3 de ventaja todavía por parte de Mackenzie, el colombiano. Muchachos, muchas gracias. Dejen su like, por favor. Somos la Ballena Cofera, Tepi 69. Dejen su like, amigos. Porfa, ayúdenos. Recuerde que todo esto va a las arcas de la Ballena Cofera. Así que ayúdenle a comprarse sus caguamitas. Esto está de rechupete, ballena. Suculento. Está bueno el tiro. 8-5, el marcador. Son 3 puntos de diferencia. Pero bueno, mientras está en la pelea de la tortuga, mientras esté ahí, ¿no?, en el... que no pierda esta reta, porque son 4 puntos en contra de Mackenzie, podría ser lapidario. Mientras no pierda aquí, creo que la personal podría llevársela a México, pero bueno, tiene que ganar. Siento que debe de ganar. Ahorita el presentimiento que tuve, pensaba que iba a ganar con Chris, hoy me falla. ¿Sabes la tortuga por qué no cambia de roster? Me gustaría verlo ya jugando con Goro Diamond, ¿no? Es que funciona mucho Yamazaki en contra de Chizuru. Y bueno, el colombiano ya empezó a contrapiquear, ¿eh? Date cuenta, el colombiano ya no está eligiendo, ahora está contrapiqueando. Así es. Más complicado todavía para el mexicano, mi querido Tepi, güey. Es correcto, ya está lanzando lo que neutraliza al rival, ¿no? Tan simple como eso, puro counterpick. Le funciona contra Yamazaki.
Acá logra un combito de esos vistosos. Tortura de 5 hits, otra vez Origami, golpeando con todo. Viene el nivel, entra durísimo, patada abajo, con cualquier cosa llega el stun en contra de Chris, que entra con dos patadas. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, le da la vuelta y vence a la veneca acá. Tortura, le dio duro contra el muro y sí, y sin vaselina, mi amigo. Viene Chris, ahora para Mackenzie, mis amigos, 50% de barra de vida la que tiene. Activó rápido el time ahí Mackenzie, que es lo que busca, robarle cuanto antes a puro CD. Matt, gracias por las 45 estrellas. Eso, frontal, sí, puro choque, puro trade. Así es como propone Mackenzie, entra en overhead y culmina abajo el round. Le resta solamente Yuri. Ballena acá a Tortura, qué complicado se le está poniendo. 4 puntos jamás en la reta. Y sí, 4 puntos quizás lo dejarían con una propuesta diferente, distinta a Tortura en cuanto a su roster. Hay que verlo, Ballena. Me gustaría que ya que cambiara de... No entra con el crossfunder, lo intenta. Me gustaría que la tortuga ya cambiara de personaje. Goro Diamond ahí podría servir. Está jugando en contra de Mackenzie, el mejor de Kero Latinoamérica con low tier. Parece que ya alcanzó a dilucidar el juego el Mackenzie de la tortuga. Cambio de roster aquí, para mí entender, dale tortuga, cámbiale. Hay que cambiar de roster, ¿con quién juegas más? La tortuga juega con Goro. Con Benimaru, si no recuerdo. Con Ryu igual. Bueno, un cambio de roster estaría interesante. Yo creo que es necesario ir al cambio de roster. El marcador está 8-5, ¿verdad, Tepi? Es correcto. Es correcto. No, sí, 9-5. Pongo 5,000 pesos. Wey. Ojo con lo que dice Córdoba, ¿eh? 5,000 pesos para una pelea entre Mac y Jim. Interesante. Mira, eso. Ay, perro. Déjame hablar con Mackenzie. Mariano, ¿estás escuchando, viejo? ¿Ves la cantidad de dinero que están ofreciendo porque juegues en contra de Mackenzie, güey? Dale, viejo. Más lo que pone el Néstor Calderón. Más los que ponen patrocinadores de la ballena. No, viejo, te vas a cuajar si llegas a ganar, güey. Vas a ganar lo que tú ganas en un año, viejo, literalmente, ¿eh? No, yo sí. Dale, le creo, ¿eh? Mi querido Mariano, güey, es mucho dinero lo que está en juego. Yo sí le creo a Córdoba. Yo sí le creo a Córdoba. No, así mira, que... literalmente son como... A lo que pone Córdoba y los demás patrocinadores son unos $700. Así que, Mariano, güey, sabes, no es momento de decir no quiero jugar, güey. Es mucha plata, viejo. Que están poniendo, la neta, yo te recomendaría que jugaras. Pero bueno, se entiende la decisión que quieras tomar. Muy bien. Otra vez, bueno, el antiaéreo. Ahí está, muy buena. Ahora sí, Cross. Una lástima, no hubo extensión de combo por parte del paisano Origami. Una de las mejores Chizurus que se ven en la Fight K2, mis amigos. Manipulada por Mackenzie. Ahí está la gente, ¿no? Apoyando la bolsa para que se brinde ese tirante. Pero por supuesto, ¿no? La exclusividad debe ser para la ballena cofera, muchachos. Confirma con Command Grab y Reka Sakayagami. Entra arriba muy bien. Ahora sí, ¿no? Proponía otro Command Grab. Choca. Excelente cómo lo aprovecha Tortura y ya se mete a la pelea siendo el segundo personaje de ambos. En el corner Iori le brinda el ritmo Tortura. Buena, así es como se quema las barras. Y ya lo vieron ahí el juego de Tortura. Él no extiende con supers, movimientos de desesperación. Él utiliza, ¿no?, para rolear en el momento oportuno y castigar por la espalda. Ballena, qué buen juego. Los neutrales que utiliza Tortura son bastante inteligentes, mi estimado. Sí, pero sabes que creo yo que el cambio de roster podría ser. A ver, Tortuga, confirma, viejo, tienes ayuda al último, sí. Juega muy bien los neutrales, mi querido Tepi. Muy buenos los neutrales por parte de la Tortuga, pero hay que confirmar. Hay que confirmar si es que aspira a ganar la Tortuga. Juega con los neutrales, mira, bien dicho. Mira cómo juega con los neutrales el colombiano también, igual, le devuelve la misma jugada con el juego de mixeo y frontal. A ver, quítale un poquito de vida, Tortuga, quítale algo, un Urushinagi, haz algo, échale un pedo, cualquier cosa, no nada. Se la va a dejar la tarea para Yuri, se ve realmente complicado, 14 segundos en el reloj, a ver. 0% de vida, un frame nada más, un frame, el 11 abajo ya le alcanzó a quitar algo, pero se lo va a reeditar el juego, le va a quedar el 100% de vida. La chamba es para Yuri y complicado porque tiene counter pick y tiene dos stocks, mi querido Tepi.
A ver, ¿cuántos stocks tiene la tortuga Tepi? Ahorita vemos, Uno. Vamos a ver. Tepi, te lo dejo porque está lobo. Tiene lo mejor. Quiere la decena de puntos a su favor. ¡Qué buen salto! Ahí está. Es la primera vez que se ve en batalla esa combinación para tortura. Bien, intuyó el movimiento de su rival, que ella se mete con todo a la pelea. ¡Qué manera! Lo acabó, lo liquidó. No, no, no. Lo liquidó con dos ataques, güey. Cargó el stock, como quito mucho con el stock cargado, le bajó con dos ataques, yo creo que el 50, el 40% de vida, más o menos. No, valió madre, güey. Pero era el punto para la tortuga ahí. ¿Cuánto va el marcador? 10 a 6, ¿verdad? 10 a 5 estamos. Este punto era para la tortuga. ¿Por qué no cambia de roster? No lo... Yo, si yo fuera la tortuga, ya cambiara de roster, güey. Pero bueno, cada quien tiene su manera de jugar. Y bueno, muchachos, 10 a 6 el marcador, Tepi. Era punto para la tortuga. Bolsearon a la tortuga aquí. Yo creo que se equivocó. Cargaron el stock y le bajaron un chingo con tres vergazos. Con el perdón del lenguaje, eso es. Un chingo, güey. 10 por 6 el marcador. 10 a 5. Continuamos, mis amigos. Está que no cree nadie, Mackenzie. Y tiene muchos puntos ya de ventaja. Son 5. Lo está doblegando hasta el momento el mexicano. Que responde con esto frontal. Y luego el command grab. Y le pega un cabezazo. Y ahora un latigazo de 3. Dime, vaquero, maldita, le dice ahí Yamazaki con eso. 3 abajo. Se va a descansar Chizuru. Hace mucho tiempo no veía dominando con tanta diferencia en el primer round a Tortura. A ver si acá le funciona eso, ¿eh? Yagami vino a poner las cosas complicadas para el mexicano a favor de Mackenzie. Y sí, ha sido factor. Son tres victorias ya consecutivas para el colombiano. Encuentra abajo la patada por fin. Arriba, buena defensa la de Yamazaki. No hay latigazo para confirmar ese ataque. Fueron 3. Hacia atrás, hermoso CD. Otra vez la patada. Hasta que se la prenda, dice Mackenzie. Por abajo. Y nivel 1 para liquidarlo a Yamazaki. Viene Yuri Ballena. Muy bien. Tratando en overhead. No puede. Slide. Queda expuesto Chris. En un whiff punish muy marcado. Para Mackenzie y otra vez. Otro slide bien leído. Salto vertical y listo. En overhead la patada. Se acaba. Boros, bienvenido. Turno de Yuri. Activa el time. Ipso facto. Apenas inicia el round. Gana arriba en el aire. El guadañazo con Fairball no funciona. Counter ahora ha sido choca. Ahí Yagami. Excelente. Confirmación con Reka. En toda la extensión de la palabra, ¿no? Entra ahí la Reka. Aguanta un poco Yuri. No tiene prisa. Tortura tiene que extender esto al máximo. Y sí, señor, lo está haciendo. Ahí está, esperando. Gran juego con Yuri. Ahí está, mis estimados amigos. Cerca está de vencer con Yuri. Acá Tortura de lograr el sexto punto. No hay choco, que no hay nada. ¡Eso es! ¡Qué forma de contrarrestar! El contraataque fue fortuito en el momento justo, exacto. 10 a 6 el marcador. Está buenísima la reta entre Mr. Torture y Mackenzie, muchachos. Completamente en vivo para ustedes, toda Latinoamérica y desde donde nos estén viendo. Gracias, Gama. ¿Sigues por ahí? Me encanta que no huye. No. Torturas de los jugadores que van duro y a la cabeza, mi amigo. Regresa Matur al roster de Mackenzie. Sale entonces Iori una vez más. Y a ver si la rubia le funciona. Por lo pronto, latigazo. Exigiendo. Acá, respeto a Yamazaki. Latigazo no puede entrar. Eso, bueno, en serio, lo esperó. Ahí está. Command grab. Y consigue otro más. Buenísima. Un tercero. A ver, no le aplicas otro. Buen reversal. No, señor. Ya lo busca. Ahora sí, Mackenzie dejó de esperarlo. Y encuentra antiaéreo. Es lo que funciona. El scissor a distancia. No hay contragolpe. Sigue entrando. Ya le funcionó el soneo.
le cambió la estrategia en el round y le funcionó de forma espectacular a Mackenzie acá, muchachos. Le dio la vuelta en los últimos 10 segundos y logra, consigue el round a su favor. Entonces el parcero, viene Yuri, le espera con un antiaéreo, el otro lo choca. Y ahora sí, la propuesta es por parte de Matur. Y logra un combito de esos de 12 hits, con todo y tijerazos. Y otra vez, lo consigue de nuevo. Patada por fin abajo, ese overhead no ha podido impactarlo en toda la reta, tortura. Listo. No ha podido, no se le ve cómodo a tortura, pero es gracias a la estrategia de Mackenzie. Muy bien, gran lectura de juego. Está libreteando a la tortuga, ni más ni menos. 10-6, ahí está, doble hammer, el último con choque incluido. Viene los mix, no, el salto, les digo. No lo sentimos. Les digo, tortura esperaba la barrida para impactar en overhead con la patada, el golpe y el nivel 1, pero no fue así. Mackenzie rápido con la finta, entró con todo frontal y lo eliminó. Y ahora tiene dos hits a favor y el origami. Y sigue buscando. Y tiene una presión tremenda. Ya lo va a acabar, lo va a liquidar a tortura. Le queda un último movimiento que no llega. Falló. Falló tortura. Y llegó el décimo primer punto para Mackenzie. Son 5 de ventaja otra vez, ballena. Muy complicada esa Chizuru. Mira el tax over, cuando hizo el DP, el juego se alenta, güey. Se alenta, no pudo hacer la adelante A porque el juego se alenta. Así pasa, ese tax over es una cagada. Bueno, en KOF 98 pasa lo mismo. En la 97 pasa mucho más, el tax over. Ahí fue relevante para que no fuera castigado Mackenzie. Cuando se eleva, el juego se alenta un frame, por así decirlo. Entonces un tax over que le ayuda a Mackenzie, no puede castigar a la tortuga. Hizo adelante A. Hizo la adelante A, pero el juego no se lo marcó, güey. Tax over de los dioses por parte de Mackenzie. Suerte también. Y habilidad por parte del parcero. El marcador es a 5, entonces favor Colombia hasta el momento, mi querido Tepi. Nosotros continuamos. Ahí está la encuesta, mis amigos. Vamos viendo. Terry Vance, ¿cómo andas? Saludos. Eso. Arriba, bueno. Para eliminarlo, buen antiaéreo. El de Yamazaki. Command grab, estúpida, esté para allá. Latigazo, 5 hits. Entra con todo. Mira este güey. No se anda con medias tintas, Mackenzie. Inmediatamente lo busca y encuentra. Y arriba en el air to air chocan. Qué buenos mix-ups tiene Chizuru. Maldita sea. Los mejores del juego, vayan a. ¿Qué onda, Cuenca? Saludos. Arturo Cuenca, Retro Gaming Magazine presente. Gran, gran revista. Con el comandante Cuenca. Vamos viendo. Dos hits, otro origami. No. Rápido. Buena respuesta a la reacción de tortura para quitárselo de encima. Turno de Matur. Lo que no tiene que hacer acá es darle espacio para el soneo. Tiene que presionarlo, tortura. Le brinda espacio y se acabó esto. Y ahí está, no se lo está permitiendo. Les digo, le dejó espacio y ahora sí. Se cambia el ritmo. Mackenzie al ataque. Con toda la caballería. Al frente. Chocan. No puede. ¡Ay, caray! Pensé que se entregaba Mackenzie. Quedó safe al final. Llegó el counter. A ver. Espera. Primero nada más. Ahí está. No, señor. Back throw. El de Matur. No impacta a ninguno de los dos scissors. No lo entiendo. ¿Cómo fue así? Ahí está. Defensa, listo. No se lo permitió tortura. Mackenzie propuso. Me gustó mucho este round. ¿Cómo lo busca con Matur? Sin embargo, ya tenía ventaja acá tortura, mis amigos. Antiaéreo buscando cambiar la guardia. Lo lee completamente Yuri. Prácticamente 3 barras, ¿cómo lo encontró? ¡Caray! Va a ser todo para Yuri. Viene el último round. Va a ser Mirror. Versión Orochi para tortura. A ver.
¡Oh! Libreteado. Confirmando, 40 de vida menos 400. Arriba, el Air to Air es para Tortura. Hacia atrás, excelente. El CD se quedó, se regaló. No puede ser. No lo aprovecha Tortura ahí. Le falla, pero a replantearse rápido. Ahí está, consigue el back throw. Espera, quería sujetar de nuevo. Mackenzie lo supo. Chocan ahora. Se queda sin stocks el parcero. Ventaja en ese rubro para el paisa. Cualquier cosa lo eliminan, a Mackenzie. Cualquier cosa. Vertical, no señor. Va a ser el parcero que cuenta. Suma esa barra al final. Y logra una victoria más. Está complicadísimo el panorama para la tortuga, Aldo. Mira, sabes, es momento de cambiar de roster, tortuga. Escúchame, viejo. Dale, jugarle con Benimaru, con... Nada. Con Goro. Con Yashiro, no sé, ¿qué otro? Sigue con los mismos. Yo creo que es lo mejor, lo más fuerte. Y a lo que más confianza le tiene la tortuga, no, yo creo que es su manera de enfrentar. Yuri en contra, por más buena Yuri que tengas, vas a enfrentar a una Chizuru. Y bueno, la mejor del continente por parte del parcero. Yo creo que es cambio de roster por parte de la tortuga. No escucha, está muy concentrado en la reta. No va a escuchar, pero bueno, para mí entender, ya es momento de cambiar de roster. Está, ya elucidó completamente el juego de la tortuga. Mackenzie, la ventaja ya es relevante, ya. Son 6 puntos de ventaja. Hay que cambiar el roster, creo yo. No va a escuchar la tortuga, pero bueno, vamos a ver, Tepi. Es que puede hacer un milagro. Si alguien puede, es la tortuga de México, ¿eh? Así es, Daniel Marreiro. Bueno, ahí está, hermano. Irmao, gracias, obrigado. Vamos viendo. California Roll dice, échale. Bueno, cambia por fin. Qué buena. Lo lleva al suelo, ¿no? Y con eso, for the American people, don't forget to like, to share. Follow us, personal match between Mr. Torture and Mackenzie, México versus Colombia. First to 16. Please share this video and enjoy. From La Balena Cofera. The Coffer Whale. Oh, my friend, you speak English very well. Thank you for your words, my friend. I love you. Like my sugar daddy Tepi 69. Primer round consigue Mackenzie a favor. Vamos, DJ Ramírez dice, apoyando a la tortuga. Latigazo para quitárselo de encima. Buen reversal. Encontró puerto la humanidad. Esa carita hermosa llamada Matur. Otra vez, toma. Mira, yo también tengo latigazo, dice Mackenzie. Y lo lleva a la otra esquina. Y se invierte en los papeles. Y no le sirve de nada a la tortuga Yamazaki en este round. Porque se lo quita de encima. ¡Caray! Último personaje de Mr. Torture es Chris. Arriba, excelente, antiaéreo. Y le permite seguir. Eso, no, pero lo pierde al final. Ajá. Con algo de suerte, ¿no? Algo de suerte. A ver, a definir punto. Se entregó a Smetuya, por favor. Lo gritó a los cuatro vientos ahí Mackenzie. Y se lo regaló Tortura. Y otra vez lo va a esperar. Sí, señor. Está esperando el error. Hay Tortura, no, señor. Ahora sí lo invierte. Vamos viendo. Cross, slide por abajo. Entra con todo el parcero. Y en super, 18 golpes, se mete a la pelea. ¿Va a activar la barra o qué? Entra primero con 3 hits. ¡Otro DP! ¡Pero qué jugada de Mackenzie! ¡Maldita sea! ¡Oh, el command grab! ¡Qué forma de neutralizarlo por parte de Tortura! ¿Qué pedo, Tepi? ¿Viste el command grab, güey? Esa madre fue fortuito, güey, ¿sabe? ¿Sabe? Eso es un frame dat, en serio. Ay, imagina, es que frame that, eso es un frame that, wey. Sabía que pido, wey. Queda en negativo cuando estira la mano, queda en negativo. Ahí le puedes entrar con Clark o cualquier comando de agarre, con Goro, con Chris, wey, como un graf, a la verga, viste como el graf de la tortuga, Tepi. Ay, perro, qué chulada. Ay, yo pensé que iba a valer madre, buen punto para mí, pero ¿cuánto va el marcador, Tepi? ¿Es por 6? 12 a 7, son 5 de ventaja, muchachos, todavía hay posibilidad para México todavía, mi querido Tepi, ¿eh?
Te dejo porque está bueno el tiro. Muy bien. Apoyando a la gente. Muchas gracias, muchachos. Honestamente, el recibimiento, el tránsito, el tráfico de gente que ha tenido la reta ha sido buenísimo. Se los agradecemos sobremanera. De verdad es un hitazo, les repito, que nuestro amigo Ballena pueda organizar este tipo de tiros y que la gente acceda, ¿no? Que nos echen la mano. Así que, ¿qué más les puedo decir yo? Como apoyo, ¿no? Como acompañante esta noche de la Ballena. Nada más que siga la cosa. Bueno, sí. Si tenemos espectadores es porque tú estás narrando, ¿no? No, ¿qué pasó? Es un podcaster de la comunidad, ¿no? No, en serio, yo narro, pero no llevo tanto alcance. Pero cuando llega el Tepi, bueno, ya la cosa cambia. Y bueno, también los jugadores que están jugando. Sí, por supuesto. Todo este día, los astros y las estrellas. Los mejores están casteando y bueno, los mejores están jugando. La verdad, la verdad que... Gracias a todos ustedes por... Se conjunta... grandes cosas acá que nos permiten, por supuesto, lograr lo que se está consiguiendo. Y mis amigos, estamos todavía, ¿no? Así que la próxima semana se pueden venir muchos mejores tiros. Apoyen la causa, por favor, sigan a la Ballena. Y acá nosotros, desde las sombras, estaremos apoyando. Ya se la saben. Viene el torneo México contra Colombia. Ya inicié el lunes. Muchos tiros va a haber. Tepi va a castear la mitad del torneo. Así que bueno, sigan al Tepi 69, va a estar bueno. Uy, lo llevaron al Stun, güey, fulanal, Tepi, cántalo. No fue fulanal, dije cántalo, pero no. Pero no, entonces el Tepi, la semana que entra empieza el torneo, el Tepi va a estar casteando retas, yo también, Mackenzie también, a lo que tengo entendido. Y bueno, va el tiro, se viene bueno el torneo, la liga. Y gracias al Tepi, bueno, el mejor caster de la comunidad, bueno. No lo soy, pero bueno, gracias, Raúl García. 50 estrellas, gracias, hermano. No lo soy, me falta mucho para eso. Muchas gracias, muchachos. Bueno, no le queda de otra. Por fin lanza a Diamond Ballena acá, Tortura. A ver si consigue algo, ¿no? Saca a Yamazaki. Saca a Yamazaki de una buena vez. Y bueno, vamos a ver si con la bestia. Vamos a ver si con la bestia logra algo. Acá. Tortura. No queda, no, increíble. Parecía que se regalaba a Chizuru. No fue así. Logra la patada abajo. Eso. Vertical. Retrocede mejor. Busca espacio. Tortura no lo encuentra. Qué forma. Entra por todas partes Chizuru. Es una limaña completamente este personaje. Impresionante. Qué forma de quitarlo. Durísimo. Y viene Diamond ahora sí. Te presenta, muchachos, recién. Cuando le faltan 3 puntos para la victoria a Mackenzie. Y no creo. El ritmo que lleva Mackenzie es fulminante hasta el momento. Y sigue con 16 hits. Busca 2 abajo. Ahora sí, vámonos. A volar, estúpida. Y no traes alas. Inbloqueable, sí señor. Excelente combinación. Para quitársela de encima. Ahí con todo e inbloqueable. Pero le costó muchísimo, ¿no? Barra de vida. A Tortura, y viene Matur, que tiene el soneo a su favor. Ahí viene uno, lo quita con un guadañazo Diamond, pero en el siguiente rol, ahora sí, lo reventaron otra vez. Con otro guadañazo elimina el ataque. El problema es que si lo evade, lo encuentra, listo, se equivocó Tortura. Una lástima. Una lástima porque había entrado frontal. Y a ver... ¿Entra fuerte en cross? No, señor. Lo buscó. Pero lo de Mackenzie es divino otra vez. Con la lectura, ¿no? Del cross de su rival y, por supuesto, su defensa. Y ahí va, back throw. Elimina, buscando el tiempo. Quiere encontrarlo. No lo topa. Está en el corner, Matur. Aprovecha, Tortura. Consigue 5 hits. Sigue fuerte, hermoso CD. Ese aéreo. Espera un poco ahora. Entra todo en overhead. Ah, no. Queda neutral, ¿no? Ahí, después de ese ataque, listo. Ahora sí. Combinación de oro. De lujo.
y llega el 14º punto para Mackenzie. La cosa está que arde para Tortura contra las cuerdas, Ballena. Y ya parece que el colombiano se va a llevar. Y va a confirmar que es el mejor del continente jugando KOF 98. El Mackenzie ya le ganó a Mr. High. Le ganó a Kuno, si mal no recuerdo. 15-4. 10-0 también le ganó a Kuno a Mr. High. 15-7. Y bueno, la Tortuga hace lo que puede. Pero bueno, el mejor del continente. No, no es malo perder en contra del mejor. Pero ¿cómo te lo puedo decir, mi querido Tepi? La Tortuga con harto nivel. Harto nivel también. Harto nivel que nos regalan ambos. Hoy yo creo que Mackenzie es el mejor de América. No. Creo que es el rival a vencer por parte de Colombia. Así va es. Va a ser el rival a vencer por parte de Colombia en el torneo y... Y bueno, ahí está Mackenzie, ¿no? El mejor de Colombia. De América, para mi entender. Más que Mr. High hasta el momento. Ojalá se dé Mariano en contra de Mackenzie de... $800. Bueno, mucho dinero. Mucho dinero. Dale. Está interesante ver ese tiro. Te dejo, Tepi. Muy buena. 4. Dibujaba por acá. Se veía como hizo el frame, ¿no? De el nivel 1, Mackenzie. De todas maneras, ese reflejo, ese espejo que tiene Chizuru es difícil. Vamos viendo. El venezolano juega bien, dice Julián Murillo. Toma, estúpida, activa el barra. No es necesario. Contra el capitán. Lo hizo pedazos cuando vino Mackenzie a México, Carlitos. Por ahí, capitán fue el único. Jugaron como 6 personales. Quedaron 5-1. Al final, la última la pudo vencer capitán. Complicado, ¿eh? A volar otra vez. Por fin le está leyendo el movimiento. Inbloqueable. Por abajo. Aguanta. Choca nada más. Antiaéreo. Cualquier cosa y se va. Ahí está. Por fin Diamond hizo de las suyas. Con todo. Muy bien. Activa la barra. No, aquí no estamos hablando, Raúl Callejas, de ese juego, güey. Esto es KOF 98, mi amigo. Mackenzie y Tortura es el que juegan y dominan. Eso, a volar. No te equivoques. Toma, buena. Backdash. El Tenchi Gaechi como frame. Y le permite el imbloqueable. Ya está otra vez. Tratando, ¿no? De un command grab ahí. Tortura. No puede. Otra vez abajo. Bueno, el cabezazo de Diamond. Back throw ahora para Chris. Sí, señor, otro CD. Ahí está. Geliño. Sí, Geliño podría ser buen rival, ¿no? Que ya está también en Fykit acá. Compitiendo. Vertical CD para Tortura. Activó el time. Primero se comió un patín ahí por parte de Tortura Mackenzie. Y está cerca. Sí, señor, ahí está. 14-8. Son 6 puntos todavía de diferencia. Los que tiene a su favor Mackenzie Ballena. Bendito dropeo, güey. Ya había dropeado el güey este, el Mackenzie. O sea, hablando coloquialmente aquí en México, el güey este, no, allá en Colombia, bueno, ¿cómo podría decirlo? El parcero este, hablando coloquialmente, había dropeado. Y dropeó, gracias a Dios que dropeó, porque se le iba la reta a la Tortuga, güey. Se le iba la reta a la Tortuga ahí, güey. Y bueno, el dropeo entonces es bueno para México, pero está muy lejos todavía, mi querido Tepi. Sí, falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Muy bien. Bueno, Julio César Parques sería una chulada esa reta, ¿no? Pero pues no se entusiasmen muchos, muchachos. Hace unos años, enfermo terminal, decían que era el dios del 98 en Latinoamérica. Y ya saben cómo le fue, ¿no? Entonces, tranquilos. Ojalá algún día se dé esa reta. La vamos a disfrutar sin duda. Ahí está, Tenchi Gaechi. Imbloqueable. Busca el antiaéreo. No puede. Ajá, ahora sí, qué buena. ¿Activa el time? No. Prefiere el imbloqueable. Listo. Buen imbloqueable por parte de Tortura.
Buenísima. A ver, Scissors. Excelente. 10 ahora. ¡Ay, güey! Se regaló. Aprovecha con eso. Ahí. Tortura intentaba un. ¡Ah! Un oso Togari. No funciona tampoco ese Commandgrab. Y ahí va. Evade, guadañazo frontal, nada más un pierrotazo directo a la nuca de Matur. Con esto lo contrarresta, 12 hits. El combo más extenso, elimina el Scissor. Buscaba el Tenchi Gaechi, no llega ahora sí. Y la levanta, véngase mi niña. La revienta con un cabezazo. Y bueno, logró el comeback. Cuando menos lo imaginábamos, ahí tortura. El problema, el problemón que tiene enfrente es su counterpick. Es Chris. Cualquier cosa y todo gana Chris contra Daimon. A ver de qué forma responde Tortura. Que no se intimida, lo buscó, pero lo vencieron. Viene duelo otra vez Mirror. Está cerca del 15º y se pondría en match point. Acá Mackenzie, mis amigos, tiene todos los stocks. Quema uno apenas inicia el round. Se regala Mackenzie con ese apertura de 4 hits por parte de Tortura. El otro responde con 5. Y aún un slide. Y se invierten los papeles. Y el que tiene el tiempo es Mackenzie. Y va con todo. Y retrocede un poco. Y lo lleva al corner. Acá Tortura otra vez con 2 CDs. Trataba del frame. No le permite. Listo. Punto para Mackenzie. 15-8. Y no se ve por dónde. Match point. A una sola victoria de llevarse el tiro. Acá Mackenzie. Ballena. Qué bonita la jugada por parte de Mackenzie, viejo. Qué bonita la jugada, ve la jugada, güey, cómo. La tortuga hace el salto neutral, pensaba que iba a castigar por abajo y Mackenzie con el walk down hacia atrás. El dash cancel. No sé si lo hizo a posta o rodó nada más por rodar. De manera inherente. Al final queda en negativo la tortuga y bueno, match point para el Mackenzie. Este punto creo que es para Colombia. Esta personal es para Colombia. Buena jugada, bien jugó Mr. Tortuga. Muy bien que jugó el vato. Harto nivel, no regalaron ambos. Que realmente vale la pena ver este tiro. Hoy gana Mackenzie, la Tortuga jugó muy bien. Pero bueno, no le va a alcanzar la pelea. Creo que Colombia. Y confirma Colombia siempre el harto nivel que tiene. La República Colombiana jugando KOF 98. Mackenzie como su máximo referente. Y bueno, hoy cae un caballero dorado de México, pero cae con la cara al sol, mi querido Tepi. Con la cara al sol y doblegado hasta el momento, así que a chambear. ¿Qué les puedo decir? Muy bonito, honestamente, ¿no? El juego que propone Tortura. Nadie lo tiene en México, Yamazaki, Yuri. Pero bueno, ya contra Mackenzie hasta el momento no le ha alcanzado. Ha sido mucha diferencia hasta el momento. Venga. No hay mañana para Tortura. Intenta el cambio de guardia. Bueno, el overhead. Ahí está. Bueno, excelente Osotogari. Buena respuesta. Se espera el Scissor. Antiaéreo. No. Yo pensé que lanzaba el antiaéreo o el guadañazo. Hay que le permitiese, ¿no? Levantar a Matur. Listo. Aprovechó bien. Mackenzie, ¿qué más? Estamos en match point para el parcero, mis amigos. Cerca de acabar la reta. Viene Chris. Dejen ese último like, por favor. En caso de que acá termine el tiro. Un último like, muchachos. Una lluvia de pulgares, por favor. De me encanta, de me enrisa, de lo que sea. Me divierte, me enoja. Pero déjenlo, por favor, ese like. Para que la ballenita se vaya para arriba y nos ayude, ¿no?, a seguir organizando tiros como estos. Muchísimas gracias a todos. Está con 4 barras de stock acá Mackenzie, tratando, esperando. Eso, 2 slides, evade, qué buena. 3. No, señor. Frontal. Hermoso. DP para Matur. Y aplica el Jogol y lo permite, ¿no?, quedar positivo, seguir atacando. Se quitó con ese stock que tenía disponible del corner acá. Tortura. La cosa está que arde para él. No hay mañana. Muchas gracias.
Long Night, te lo agradezco, hermano. Gracias, gracias por ese dólar. Gracias, hermano, gracias. Tratando tortura en la esquina, agazapado. Se ve complicadísimo el panorama. Ya le entró con todo Mackenzie. Se la va a llevar, muchachos, el parcero. A menos que frote la lámpara. Acá tortura. Parece que ni Obama lo salva. No, señor. Victoria para Mackenzie. 16 a 8. En una reta hermosa. Y sí, ya lo dijeron. Los rotos son para usarlos. Si no los usas, ya estás dando ventaja. Victoria para Mackenzie. 16 a 8 sobre tortura. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. José Barajas, Marcial Gutiérrez, José Mier, Pato Estrella y Gama O. Los patrocinadores de esta hermosa batalla. Qué buena victoria la que consigue el parcero entonces. Ballena, 16 a 8 se la lleva. Y también el premio de sus dolaritos, sus 50 dólares. Gama, ¿qué hago? Se los doy a Mackenzie, se los doy a Tortura, tú dime. Gracias, muchachos. Ya está, muchachos. Muchas gracias por seguir el stream. Gracias, muchachos. Gracias por las estrellas. Se cumplió la meta gracias al Tepi por narrar. Y bueno, estos dos personajes, la Tortuga y el Mackenzie, que nos regalaron un performance extraordinario. En serio, muchachos, cada domingo de Money, aquí los esperamos. Gracias al Tepi. Gracias, viejo. Ahí andamos. Ahorita te platico contigo en privado. Sale. Gracias a los patrocinadores, ya lo dijo el Tepi. Marcial Gutiérrez, gracias, Patrón Barajas. Gracias a José Alberto Mier y bueno, Pato Estrella, que hizo posible este encuentro. Ya vemos entonces la semana que entra, vamos a platicar con Giancarlo para hacer otra personal. Nos estamos viendo entonces. Gracias, muchachos, por el apoyo. Miren, ¿sabes? Les cuento. Estaba viendo el, bueno, por así decirlo, el Thunder que hizo Perú. Y hoy superamos el número por lejos, lo que organizó Perú. O superamos aquí con espectadores, gracias al Tepi por ayudar, ¿no? El mejor caster y los mejores jugadores. Muchísimas gracias por el apoyo, muchachos. De la Ballena Cofera se ayuda a posicionar. Gracias, Tepi. Gracias, Mackenzie. Gracias, Tortuga y los patrocinadores. Y bueno, todo el público que estuvo viendo la pelea. Bueno, ahí queda el mensaje para Jim Michael. Muchachos, somos la Ballena Cofera, Tepi 69. Pásenla bonito, el que quiera. Búsqueme por ahí como Tepi 69 en mis distintas plataformas. Ahí nos vemos. Y ya sabes, si toma no maneje, pero si toma invite, así como la ballena y su servidor. Salud, ballena. Hasta pronto, muchachos. Salud. Nos vemos. Salud, viejo. Nos vemos. Sí, bueno, te platicamos. Voy a tener miedo.